Buenas tardes a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Mi nombre es Julio César García, profesor de informática de la Escuela Secundaria Técnica número 28 en el turno vespertino. Hoy vamos a ver un tema que se llama hardware y software. Nos resulta difícil creer, imaginar que con tanta tecnología, tantos avances tecnológicos, a veces no conocemos estas definiciones, qué son, qué diferencia hay entre ellos. Bueno, hoy te vamos a tratar de entenderlo. Si tú no sabes qué es el hardware y software, trata de hacerlo lo más claro posible para que lo puedan entender. Siguiente diapositiva, por favor. El hardware es una palabra compuesta, que bueno, si nos vamos desde el principio, ¿qué significa hard? En español son las partes duras, las partes tangibles de la computadora. Como significado vamos a poner que son las partes que podemos tocar de una computadora. ¿Qué podemos tocar de una computadora? Siguiente diapositiva, por favor. El hardware se divide en hardware interno y externo. Tanto en lo interno como en lo externo podemos tocar todos los componentes. Es decir, si nos vamos al hardware externo, ¿qué podemos tocar en el hardware externo? Pues podemos tocar el monitor, el teclado, el mouse, entre otros aparatos o periféricos que nos permiten comunicarnos con la computadora. Como hardware interno, podemos tener el disco duro, que es donde se guarda toda nuestra información, programas, que bien se encuentra dentro de la computadora, pero lo podemos tocar también para reemplazarlo para una capacidad mayor. También se encuentra la memoria RAM, que es la que nos sirve para que se abran más rápido nuestros programas. Y otro ejemplo, pues tenemos la tarjeta de sonido, que es con la que podemos escuchar dentro de nuestra computadora los sonidos que ella emite, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el hardware, que quede claro que son todas las partes que podemos tocar. El software, a su vez, la palabra soft significa blando. Entonces, si entendemos hardware como partes tangibles, partes duras de la computadora, el software serían las partes intangibles. Es decir, las partes que no podemos tocar de la computadora. El conjunto de programas o aplicaciones necesarias para realizar determinadas tareas informáticas. Todo aquello que no podemos tocar, los juegos, programas, etc. El software principal de una computadora es el sistema operativo, aquel que tiene el conjunto de comandos para poder ser un intérprete entre la máquina y el usuario. Sin el sistema operativo no podríamos utilizar ni un dispositivo móvil, ni una computadora, ni una tableta. Es decir, es la parte principal de nuestra computadora, hablando del software. También está la paquetería, que es Office, donde está Word, Excel, PowerPoint, para realizar todas nuestras tareas educativas. ¿Sí? No podríamos tener una goma y borrarla cuando nos equivocáramos. Entonces, para ello es el software específico el que no podemos tocar. Así como los juegos, las aplicaciones. No podemos ser el muñequito, brincar, andar moviéndolo para que no se caiga en el hoyo de tal videojuego. Eso es el software. Grandes palabras, el hardware son las partes que podemos tocar y el software son las partes que no podemos tocar de la computadora. En una siguiente transmisión más adelante vamos a ver lo que son los periféricos, que son parte de lo que es el hardware informático. Eso es todo de mi parte. Y pues bueno, continúen, alumnos de la Secundaria Técnica número 28, continúen haciendo sus actividades en Keeper School para poder seguir teniendo un avance en nuestra educación. Bonita tarde.